Muy buen día a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí presentes en estas salidas en vivo vía Zoom y vía Facebook Live de la SAO, Sociedad Antioqueña de Ornitólogos. Hoy nuevamente en esta segunda salida con los colibríes de Colombia. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir ingresando algunas personas que todavía están en la sala de espera. Y ahí sí comenzamos oficialmente la presentación. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, hoy nos encontramos acá con Rodrigo Gaviria Obregón, nuestro presidente de la SAO, y con Verónica Lalinde, que es nuestra coordinadora del tema de publicidad y comunicaciones, y mi nombre es Carlos Restrepo. Aquí, pues, obviamente, dispuestos a compartir con ustedes estas maravillas que son los colibríes de Colombia. Voy a comenzar a compartir la pantalla mientras Verónica nos ayuda a continuar con el ingreso de las personas que están en la lista de espera, en la sala de espera. ¿Me confirmas, Vero y Rodrigo, si ya están viendo la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Listo, ok. Muy bien, vamos entonces, como les digo, comenzando, nuevamente gracias y bienvenidos todos. Estamos, pues, como mencioné, en la segunda salida de Colibríes de Colombia, Introducción al Mundo de las Aves, y en esta actividad maravillosa que ha aceptado amablemente la SAO que llevamos a cabo, que se llama Pajareros Coquitos. Es decir, más que todo, pues para aquellos que les interesan mucho las aves y que están comenzando a introducirse y a conocer el mundo de las aves. Adelante, Rodrigo y Verónica, saluden a quien tenemos ahí, a nuestros participantes. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Esta mañana linda de domingo, aquí otra vez firmes, dispuestos a compartir con ustedes lo que pues, nosotros sabemos. Recuerden que ninguno de nosotros los que estamos aquí al frente somos ni ornitólogos ni biólogos, simplemente somos como ustedes, pajarólogos gomosos, que nos gusta este mundo de las aves. Así que disculpen las equivocaciones que podamos tener. Por eso es bueno que ustedes también nos ayuden. Cuando metamos las patas, pues también nos ayuden. Ahí veo a José Joaquín que nos puede colaborar. Alejandro Bayo ya vi que ya se despertó también y que nos va a estar colaborando con los nombres. No, rico, rico que estén todos por aquí. Y bueno, vamos a pasar rico este ratico hablando de este tema que es lo que más nos apasiona, que son las aves, y hoy específicamente de los colibríes de alta montaña. Vero. Bueno, muy bien. Adelante, Vero. Bueno, no, esta es ya la segunda salida. Ha tenido muy buena acogida. Hemos leído todos los mensajes y han sido muy bacano que están participando mucho. Ya saben que se pueden meter por aquí, por Zoom, se pueden meter también a través de Facebook. Voy a estar leyendo los comentarios en Instagram, en Facebook y por acá por Zoom. Entonces, súper bacano. Cuando quieran también aportar, pueden levantar la manito. Yo los voy viendo y les vamos dando entrada. Entonces, sigan Muy que ahí bien, yo voy admitiendo a todo excelente. el mundo. Muy bien, entonces vayan escribiendo sus inquietudes y quien quiera participar también nos lo menciona por el chat, por el muro de bien sea aquí en el Zoom o por el Facebook Live y Verónica estará atenta. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada. No vamos a revisar todo, pero es importante antes de comenzar. O continuar con el tema de colibrí de alta montaña, como lo decía Rodrigo, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y es, hablábamos de cómo se dice colibrís, que finalmente dijimos que no es colibrí, sino colibríes, y es básicamente como lo mencionamos la vez pasada. Colibríes es correcto y colibrís o colibríes no es lo más aceptado. Por lo tanto, pues ahí le damos el gusto a Alejandro Valles, que sé que está ahí, para que vea que esto sí lo presentamos la semana pasada y vamos a tratar de hablar un poco más despacio para decir colibríes, ¿ok? Porque es que a veces uno habla muy rápido y pasa por ahí por el tema de por esta palabrita que a veces por hablar rápido no la pronunciamos bien. Bueno, hablamos de la clasificación de los colibríes y, bueno, básicamente para resumir, todo redunda en que pues, venimos de estos cinco reinos y que las aves hacen parte
de los cordados, y que finalmente pues el nombre científico, que es el que a todos nos interesa, que es esta parte de abajo, el género y la especie, en este caso pues este colibrí que tenemos a la izquierda, este es un Granomitra francia, el nombre científico parte pues de ahí, ¿cierto? Entonces, esto pues es básicamente para recapitular un poco, no nos vamos a detener, aquí tenemos los diferentes órdenes que existen en Colombia. Y Carlos, ¿no estás compartiendo pantalla? ¿Ah, no? No, en este momentico no. Ah, perdón, qué bueno que me advirtieron, porque ya llevaba un rato ahí. Denme un segundito entonces. A ver si entonces ahí sí me ven. Ahora sí. Ah, bueno, entonces voy a volver aquí otra vez, qué pena. Vuelvo a arrancar un poco. Ahí otra vez, ¿cierto? Ahí sí me están viendo pantalla full. Sí. Listo. Entonces, esta era pues la diapositiva que habíamos visto, donde se indica que el correcto es colibrís y no colibríes, y no colibrís y colibrises. Y habíamos hablado, pues esta es la que estaba explicando anteriormente, de dónde parte el nombre científico de las aves. Y voy a pasar por aquí muy rápido, porque esto, los que lo quieran ver detenidamente, pueden ir a la grabación que hay en el Facebook de la SAO, en la parte de videos, y esto ya pues está muy explicado. Aquí estábamos mirando que los colibríes hacen parte de apodiformes de uno de los 31 órdenes, y en este caso los apodiformes que se comparten con los vencejos, y que ese tema apodiforme significa sin patas, ¿cierto? Es decir, porque realmente tienen apenas unos, casi que unos muñoncitos de los cuales se pueden sostener, y uno nunca ve un colibrí caminando por ahí por la grama o por las ramas, sino que realmente siempre están volando y posándose inmediatamente en alguna de las ramas. Explicamos un poco este tema de que los colibríes son básicamente endémicos o pues pertenecientes solo al continente americano, no existen en ninguna otra parte, que hay desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y mencionamos pues las diferentes cantidades que hay en todos los países, como pueden ver ahí, esto pues lo pueden ver en la presentación de la semana anterior, pero básicamente es para que estemos absolutamente conscientes de la riqueza que tenemos en Colombia con unas 169 especies, cuando miren que por ejemplo hay países como Estados Unidos que tienen solo 14, Canadá 5, Chile 10, etcétera. Entonces esto pues obviamente es una maravilla tenerlos, en la cantidad de colibríes que tenemos en Colombia tan maravillosa. También hablamos un poco de las diferencias o las características de estas pequeñas avecitas. Hablamos del tamaño del cuerpo, los comparamos contra los jacamares. Esto pues vuelvo, insisto, todo esto nos lo explicó Rodrigo la semana pasada, y quienes quieran ver ya muy en detalle este tema lo pueden consultar en la presentación de la semana anterior. Pero básicamente es porque pues, colibríes y jacamares tienen pues, una forma para algunos similares, pero claramente los jacamares son mucho más grandes que los colibríes, así tengan pues, un pico afilado también, pero claramente pertenecen a familias y a géneros diferentes y a especies diferentes. Bueno, hablábamos del tamaño de los colibríes, en este caso el más pequeñito, el sunsuncito, que hablábamos de que existe en Cuba, tiene 5 centímetros solamente, es decir, abriendo la mano, pueden caber hasta 4 de estos en la palma de la mano. Y en Colombia, el más pequeñito es este que vemos a la izquierda, que es el rumbito diminuto, que tiene 6 centímetros, o sea, apenas 1 centímetro más grande que el cubano. Es muy, muy pequeñito. También hay otro que es el astreans, que es el Cetocercus astreans, que es el otro que también tiene esa medida y que básicamente está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hablábamos que el más grande es el colibrí gigante, Patagonia gigas, que pues, se encuentra pues, en Colombia, tiene hasta 18, incluso hasta 20 centímetros, pero el más largo es este otro cometa colinegro, perdón, que es la lesbia Victoria, que es de 22 centímetros, incluida la cola. Entonces, ahí, pues, obviamente, esto... vemos la gran diversidad que hay en términos de tamaños entre el más pequeñito, que es el rumbito diminuto, y el más largo, que es el cometa colinegro, o el más grande en términos del cuerpo, que es el colibrí gigante, que puede pues, casi que ser 4 veces más grande que el más pequeñito. O sea que hay una gran variedad de tamaños en los colibríes. Y el peso, hablábamos que puede ir desde 2 gramos hasta 20 gramos. Y hacíamos la asociación con una cucharada de azúcar, que puede pesar más o menos unos 15 gramos, y por ende, pues una cucharada sopera, pues obviamente, y rebozada,
sería más o menos el peso, un poquito menos que el peso del colibrí más grande. Entonces, ahí pueden ver ustedes qué tan pequeñitos pues son estos animales y lo poquito que pesan. Ahora, a veces uno lo ve más grande que una cuchara, que una cuchara llena de azúcar, y dice, no, pues que eso no coincide. Lo que pasa es que las plumas hacen ver mucho más voluminoso el ave, y adicionalmente, básicamente el éxito de los colibríes está circunscrito a esa capacidad de ser livianos, de ser muy, 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 muy poco pesados para poderse desplazar en vuelo con esa habilidad maravillosa que tienen. Entonces, hablábamos también de esa relación que hay aquí en esta gráfica, de esa relación que hay entre el ave más pequeña, que es este zunzuncito, que hablábamos de 5 centímetros, y el avestruz, el Struthio camelus, que pues es el ave más grande que hay en el mundo, contra la altura de un ser humano, pues que es, digamos que en promedio unos 70, aunque cada vez esto va subiendo más. Bueno, y aquí está la relación de la mano, donde hablábamos de que un zunzuncito, pueden caber hasta 5 zunzuncitos en la palma de una mano, lo cual después ahí ven los diminutos que son estas pequeñas avecitas. Hablábamos de los diferentes tipos de picos, que nos explicó muy bien Rodrigo. Miren ahí, por lo menos aquí graficados 10 tipos de picos, desde un pico espina o pico tuna que puede tener 5 milímetros, es decir, media uña, ¿cierto? Una uña normal, media, hasta tener un pico como el pico espada o el pico sable, que puede llegar a tener 110, inclusive se han visto algunos con hasta 115 milímetros, o sea, 15 centímetros de, 11 o 12 centímetros de largo. Eso es impresionante, es más largo incluso que un dedo. Entonces, miren la variedad que puede haber en los tamaños de picos, además de las formas, algunos son muy rectos, otros más curvos, unos curvos hacia arriba, otros curvos hacia abajo. Pero bueno, todo esto, como les digo, está bien explicado en la presentación anterior. Esto solamente es una referencia para que ustedes, para que podamos entrar hoy ya en forma en los colibríes de altura y que podamos explicar. También hablamos de la iridiscencia, explicamos pues estas fotografías donde pues, la característica del plumaje de los colibríes permite que ellos puedan como prenderse y apagarse, por decirlo vulgarmente, o encenderse, y esto pues debido pues a esa característica que tienen en las plumas de poderlas girar y variar de ángulo y que la luz les dé de una forma y un ángulo diferente. Vimos algunos videos que no vamos a recorrer acá. También hablamos de la facilidad y capacidad que tienen en vuelo los colibríes de irse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, con una rapidez impresionante. Esta es una característica exclusiva de estas aves, que inclusive pueden mantenerse suspendidas en vuelo, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, precisamente para ser mucho más eficaz en el momento de introducir sus picos en las flores, especialmente en aquellas que tienen el néctar a gran profundidad, ¿cierto? Entonces, esta es pues una característica muy especial, con velocidades de aleteo de entre 40 y 70 veces por segundo, lo cual es pues una locura. Y hablábamos de que esta situación les obliga a tener que alimentarse muy frecuentemente, porque necesitan muchísima, muchísima energía para poder mantener esas alas batiendo todo el tiempo, y que deben alimentarse cada 25 minutos. Y si no lo hacen, pueden entrar en un estado de inanición y podrían morir, excepto, también lo mencionábamos, si entran en un estado de letargo, que ahorita vamos a mostrar. En realidad me tiene muy complacido que algunas personas que han estado en estas presentaciones han querido ayudarnos a complementar las presentaciones compartiéndonos fotografías. De hecho, este es un caso donde veíamos aquí en la gráfica a la izquierda los ataques aéreos que tienen los colibríes, que son tan agresivos defendiendo su territorio, bien sea contra otros colibríes o contra otras especies que no son colibrí, pero que también entran a invadir su espacio, que también son como, por ejemplo, los mieleros o otros que pueden entrar a invadir su espacio tomando el néctar de las flores. Y entonces miren, por ejemplo, aquí José Joaquín Prada, presidente de la AU, de la Asociación Bogotana de Ornitólogos, nos compartió esta imagen donde podemos ver en un bebedero un par de mangos, un mango pechinegro, hembra y macho. La hembra está abajo, el macho está arriba, eso en el lado izquierdo, y miren la agresividad que pueden llegar a tener estos animales en vuelo, donde casi que clavan su pico en el cuerpo del invasor o quien consideren es el invasor, y pues se generan ahí unas grandes disputas. De manera que gracias, José Joaquín, por compartirnos esta fotografía, y gracias a todos los que nos han estado compartiendo imágenes con las cuales podemos enriquecer estas presentaciones.
En esta otra que hablábamos también de la frecuencia cardíaca y del letargo, hablábamos que pues, un colibrí puede tener hasta más de 1.200 frecuencias por minuto en vuelo. Esto es una locura, en los vertebrados es el récord total, es decir, los colibríes tienen este récord total de mayor cantidad de latidos por minuto. Y nos compartía Federico Gaviria justamente esta imagen tan interesante. Ahí está el colibrí en letargo en la parte derecha y miren un murciélago bebiendo del libadero, pues desde el bebedero. Esto es una maravillosa foto. No sé, Rodrigo, si nos quieres contar algo aquí de esta situación. No, yo creo que para complementar, una de las recomendaciones que se hace es que en los libaderos uno debe calcular el líquido que se deben tomar al día, porque no se deben dejar con líquido en la noche porque se va a llenar de murciélagos. Hay gente que también le gusta alimentar los murciélagos, pero lo que sí es cierto es que los murciélagos dejan un olor en el libadero que puede ahuyentar a los colibríes y a veces no vuelven. Entonces, por eso se recomienda o bien taparlos en la noche con una bolsa plástica, simplemente envolverle, ponerle en la bolsita o entrarlos en caso de que haya sobrado un poco de líquido. Y recuerden, ese líquido no se debe dejar más de 2 días porque se va a fermentar y eso puede afectar a los colibríes. Y perfecto, muy bien, Rodrigo. Sí, importante decir que si retiramos el bebedero, hay que madrugar. Es decir, no es pues que retiramos el bebedero y al otro día dormimos hasta las 10, 11 o mediodía y entonces ahí los colibríes quedaron pues sin alimento. Entonces es importante pues tener la cultura que si lo retiramos en la noche para evitar los murciélagos, pues los volvemos a colocar bien temprano en la mañana para que haya pues abastecimiento total. Y este tema del letargo, como lo mencionábamos, es un tema pues obviamente donde los colibríes reducen su frecuencia cardíaca, incluso su temperatura, hasta la temperatura ambiente. Recuerden que las aves normalmente tienen unos 40 grados de temperatura ambiente corporal, de temperatura corporal, y pues la reducen casi hasta la temperatura ambiente para poder ahorrar energía, para poder dejar de comer o alimentarse cada 25 minutos, como es cuando están, entre comillas, despiertos. Entonces, es una situación pues, que, a la cual acuden los colibríes para poderse mantener vivos durante la noche. Y les cuesta trabajo en la madrugada otra vez volverse a reponer, porque claramente han estado ahí como en una mini hibernación. No se le dice hibernación porque solo mantiene una noche, pero digamos que sería un aspecto similar en cual comparar esta figura. Aquí también tenemos la colaboración del mismo José Joaquín, que nos colaboró con unos nidos de colibríes. Ahí podemos ver colibríes viendo el huevito dentro del nido. Y en la parte de abajo también Jorge Larrota nos compartió este otro también que encontró. De manera que muchas, muchas gracias a los colaboradores que nos han ido pasando estas fotografías. En la semana pasada coloqué un nido de cualquier ave porque pues no tenía más, entonces ahí veo cómo, pues, realmente muchísimas gracias a quienes nos colaboran con estas fotografías para poder enriquecer nuestras presentaciones. Y esta que tenemos aquí de Mauricio Mejía fue justamente en la pajareada de esta mañana, que estuvimos pajareando con la SAO de 6 a 8 de la mañana, y esta nos la compartió Mauricio. Miren qué belleza, está pues ahí el colibrí en ese colchón maravilloso, porque es que ese nido se le ve lo suavecito, se le ve lo acolchonado. Eso es hiperconfortable, una maravilla. Y ahí es donde hablábamos también de qué material utilizan los colibríes para elaborar sus nidos, y una de las principales fuentes es este tema de las telarañas, ¿no? Y obviamente de algunos elementos naturales que encuentran en el entorno, pero que logran, con los que logran hacer pues estas construcciones maravillosas, son como unos mini colibrícitos maravillosos. Hablábamos también de las enfermedades, que es esta siguiente. Y pues no vamos a entrar en detalle, pero ahí pueden ver pues algunos creados por virus o por deformaciones. Y es importante que damos la recomendación de que si tenemos bebederos y vemos algún individuo con este tipo de problemas, pues sobre todo el tema viral o el tema de bacterias, pues tratemos de retirar el bebedero por un tiempo para que no vayan a quedarse contagiados todos los demás aves que están llegando a beber allí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues realmente uno diría, no, qué pesar con este animalito, que no lo voy a poder seguir alimentando, pero en realidad puede ser que estemos afectando otras especies que están llegando también, porque inmediatamente pues el néctar puede verse contaminado con este virus o con estas bacterias. Bueno, y pasábamos al tema de los depredadores, en donde pues
Veíamos pues diferentes tipos de depredadores, de aves mismas como los azores, los cernícalos, búhos y cuervos, arrendajos, y veíamos también otros como ratones, reptiles, felinos, arañas, hablábamos de la mantis. No sé si alguno tuvo la oportunidad de investigar, yo estuve chequeando y bueno, se me pasó aquí la posibilidad de colgar una foto, pues claramente no la quise hacer porque no tengo autorización de las personas, pero si ustedes entran a internet y buscan mantis atacando colibríes, van a ver unas imágenes dantescas. Realmente es impresionante cómo estos animales pueden no solo capturar colibríes en los bebederos, sino también en la vida en el mundo natural, y es impresionante ese efecto de las mantis. Lo mismo las abejas, que aunque no depredan los colibríes, es importante que si están compartiendo el mismo bebedero, pues es importante que las abejas o las avispas pueden picar la lengua, especialmente la lengua del colibrí, y este se atrancaría inmediatamente, no le permitiría, por el hinchazón de la lengüita, poderse alimentar cada 25 minutos y prácticamente le causaría la muerte. Lo otro son los gatos, que hablábamos mucho de los gatos. La gente le encanta tener gatos y eso está muy bien, maravilloso. Mi señora pues ama a los gatos, pero en la casa aquí tenemos una condición, es decir, o hay gato o hay aves. No lo hacemos convivir, porque realmente los gatos son muy inquietos y ellos a veces ni se comen las aves, pero las matan solo por su instinto felino, y entonces pues es importante que tengamos en cuenta eso, porque a veces queremos cebar aves en los balcones, en los antejardines, pero también tenemos gatos y algunos perros muy inquietos, y pues claramente esto es invitar a las aves a la muerte segura. Bueno, ahora sí, entonces, entremos, Rodrigo, nuevamente en materia. Como les indicamos, pues eso es básicamente la introducción. Quien quiera ver pues esa introducción ya más detallada y con más información, pues simplemente, pues, insisto, van a la SAO, aquí como vemos en la parte derecha de la pantalla, a la Facebook de la SAO, y ahí en la parte de videos pueden ver todas las salidas anteriores que hemos tenido y obviamente la de la semana pasada. Y un pequeño inicio que hicimos también, que alcanzamos a hacer de algunas especies de tierras altas mayores a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí sí te doy la palabra, Rodrigo, para que nuevamente nos recapitules desde acá, empezando con este colillena. Ya ahí le estamos cogiendo ahí el tiro a Alejandro Orina, y para que nos expliques rápidamente también, Rodrigo, sobre esta especie, para recapitular el tema. No, yo creo que vamos más rápido porque esta ya la hablamos la semana pasada. Pues como tú dices, el que la quiera ver se mete en las charlas anteriores. Entonces, pues simplemente lees la diferencia del macho y la hembra. Es un colibrí endémico de Colombia que se encuentra en la cordillera occidental. Fue redescubierto por Pablo Flores y Pablo Pulgarín simultáneamente hace unos cuantos años, porque desde el año 1954 fue que se descubrió un solo macho. Y lo redescubrieron simultáneamente los dos Pablos en el páramo de Urrao y en el páramo de Forontino. Es un colibrí espectacular, supremamente bello, y la única forma el único sitio para verlo es allá, y estoy diciendo en el páramo de Urrao o en Montezuma, donde Leopoldina también se han visto algunos individuos. Listo, vale la pena también recordar, Rodrigo, que quien quiere ir allá al páramo de Urrao, hay un artículo muy interesante de esa experiencia en el cucarachero anterior, muy chévere para que lo lea. Vale, claro. Sigamos que sí. Con una parrilla aquí, Rodrigo. Bueno, este pues es uno de los colibríes más bellos que hay en el país, pues a mi gusto. Es un colibrí que es relativamente escaso, pero hay un sitio cerca de Bogotá, en Chicaque, que se ve pues, con relativa frecuencia. Pues esa combinación de colores, de esos dorados, azules, verdes, iridiscentes, es una cosa loca. Entonces, si lo quieren ir si lo quieren ver, tiene que ser allá, es cerca de Bogotá, en Chicaque, que es el sitio más donde mejor se ve. Hay un dimorfismo entre macho y hembra. La hembra es bastante diferente al macho. No sé si la tengas ahí adelantico, la hembra de esta, del chelígena. Ahí está. Bueno, ahí sí. Este es importante que veamos la hembra, porque la vez pasada yo me equivoqué y pusimos la hembra de uno que vamos a ver ahora, que es el Eriognemis vestita. Este sí es la hembra del el chelígena o chelígena bonapartei. Chelígena bonapartei.
Tiene ese dorado en la zona de la rabadilla. La gula es lo que describen como un color ante, que es un canelita. Y esta es, también es muy bonita, por supuesto. Todos estos chelillena son de picos largos y rectos. Muy bien, Rodrigo. Bueno, continuemos con esta que también estábamos explicando la semana pasada. Sí, esta fue la última que alcanzamos a explicar, que es otro de la variedad de los chelillena, que es una absoluta belleza, el Heliantea, que es precioso, es un colibrí que es inconfundible porque es que ese color fucsia que tiene en la barriga con esa combinación de la gula, con ese parche violeta y la frente con ese punto verde brillante, es inconfundible. Incluso la hembra también es muy vistosa, muy bonita, que también tiene ese fucsia en la parte del vientre lateral. Como decía, todos estos chelillenas tienen los picos largos, cortos y largos. Muy ¿Listo? Bien. Recordemos que este Heliantea, ese nombre es muy bello, realmente recordemos que significa flor del sol. Ese Helia viene del griego Helios y el Tea viene del en realidad pues significa que es como de flor, significa pues básicamente en flor. Entonces ese flor del sol me parece muy lindo el nombre para esta especie de encabuchi rosado. Que también lo corregí, Rodrigo, qué pena, porque recuerden que este lo había puesto yo, se me ha quedado el nombre del anterior, y aquí pues ya sí es este Blue-Throated Star Frontlet, y recordemos que Star Frontlet significa, hace referencia a esta estrellita que tiene en la frente en este chelillena. Bueno, sigamos con este, bueno, aquí está la hembra, Rodrigo, que también pues, ahí ven otra foto de la hembra, ¿sí? Para que tenga más variedad. Esta vez hemos querido poner fotografías, más pocas fotografías, porque también nos hicieron una recomendación a algunas personas que sobre todo entran por celular, que estábamos poniendo fotos muy pequeñitas, entonces no las alcanzaban a ver. Entonces estoy tratando más bien de hacerlo vía animación y no ponerlas todas juntas en la misma página. Sigamos aquí entonces con este Torcuata, Felipe. Bueno, entonces aquí sí arrancamos el tema de hoy. Vamos a empezar con otro chelillena de alta montaña. Este es otro colibrí que es muy vistoso. Tiene el pico también delgado y recto. Hay un dimorfismo entre el macho y la hembra. El macho es principalmente negro o negro verduzco y tiene una banda pectoral blanca que es muy vistosa, lo cual lo hace prácticamente inconfundible dentro de esta gama de colibríes. Hay otra cosa, que las rectrices centrales, o sea, la cola, las del centro, son negro verduzco y las otras son blancas, las laterales son blancas, las rectrices laterales, pero la puntica es negra. Entonces es muy interesante porque se le ven esas plumas blancas con la puntica negra. Hay otra cosa que tiene el macho que lo diferencia de la hembra, es que la coronilla en la corona tiene un parche azul o violeta. En este caso se le ve un poquitico violeta, aunque ese parche no es fácil de ver. Recuerden que para verle los colores a los colibríes les tiene que dar cierto ángulo de la luz para que ellos muestren esa iridiscencia. Como decía, hay un dimorfismo. La hembra es diferente porque la hembra no es tan negruzca, la hembra es más verde brillante y no tiene ese parche azul o violeta en la coronilla. Este es un colibrí relativamente común y revolotea casi siempre se está alimentando de flores péndulas, flores que tienen unas corolas largas. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Él está en un bosque lluvioso o en selva húmeda o muy húmeda. Es un colibrí que tiene 11 centímetros y medio. Recuerden que los colibríes, como decía Carlos, ahora van desde 5 centímetros hasta 22 o 26 con la cola, pues del que vamos a hablar ahora, que es el Lesbia Victoria. Este tiene 11 centímetros y medio, y el rango altitudinal donde él se mueve entre los 1500 y los 3000 metros. O sea que tiene un rango bastante alto, hasta los 3000 metros sube este colibrí. Y como dice, es común y es fácil de distinguir y fácil de ver.
Listo, Carlos. Muy hermoso, Rodrigo, espectacular, realmente vuelvo y digo, como lo dije la semana pasada, es una maravilla tener realmente aquí a Rodrigo con nosotros y esta cantidad de fotografías de aves tan espectaculares, porque pues, es decir, uno a veces las ve en una presentación y dice, ah, muy bonito, pero allá hágalas. Entonces, realmente gracias, Rodrigo, porque sabemos el esfuerzo que significa pues, poder tener estas fotografías hoy en esta presentación tan espectaculares y realmente pues, todo ese esfuerzo que has hecho por recorrerte Colombia entero recuperando pues, o recolectando estas fotografías. Aquí hablemos de que el nombre común para esta ave es Inca collarejo, también se le llama colibrí acollarado, obviamente haciendo énfasis a ese collar blanco que es como muy visible en esta especie. En inglés se llama collared Inca, es decir, también habla exactamente por lo mismo, collar pues en realidad en inglés es acollarado. Y hablábamos, pues también vimos que este chelillena pues significa proveniente del cielo, ese es pues básicamente el significado de ese género. Y el tema torquatus realmente viene de torques, del latín torques, que significa collar, o sea que también el nombre científico hace exactamente esa misma característica que tiene este colibrí en el cuello. Carlos, me das un... Dale, Alejandro. Dale, dale. Estábamos esperando tu intervención, Alejandro. Aquí estoy. Ya, ya te volviste aquí un habitual... El profe Alejandro. Me pongo rojo si decís esas cosas. Oíste, en latín solo hay cinco diptongos. El au de glauca, por ejemplo, hipoglauca, ese es, o aurancirostris, el eu de eufonia, o sea que esas uniones de vocales pertenecen a la misma sílaba. El ae, como decíamos la vez pasada, que suena e, y el oe, que también suena e, siempre, en ese orden, ae, no ea. Bueno, entonces, y el griego, ui, y griega y latina, que suena ui, por ejemplo, en muyarcus. No se dice miarcus, sino muyarcus. Bien, en torcuata eso no es un diptongo, entonces el cua no suena como una sola sílaba, sino como dos, porque son dos sílabas, torcuata. Y el acento está en la A. Entonces no deberíamos decir torcuata, sino torcuata, con el acento en la A. Genial, buenísimo. No interrumpo más. No más faltaba, todas las veces que era necesario. Después de Google... Por cuata, ¿verdad? Pues aquí lo voy a anotar. Muy bien, Alejandro. Genial, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el siguiente. Ah, bueno, aquí vemos la otra imagen, Rodrigo, que nos habías entregado. Está, pues, como le digo, de forma animada. Ahí la ven a mano derecha. Miren la cola, qué tan hermosa en este caso, como ella está, pues, batiendo ahí sus alas, pero abre esa cola en abanico tan espectacular. Bueno, ahora sí pasamos a este Lutetia, que espero que sí esté bien pronunciado, Alejandro. Chelillena Lutetia, pero el AE se pronuncia solo la E, pues. Sí, sí. A ver, ahora pues ahí Alejo para que nos ponga. Chelillena, como ya has estado diciendo, ya Rodrigo ha estado diciendo muy bien Chelillena, y el apellido de este es Lutetia. Esa sí estuvo buena. Es que, así como justicia o noción vienen de la unión de TI y una vocal, ¿sí? O lección. TI y una vocal suena TS. Entonces, en este caso es Lutetzie. A con E, recuerden, E. Lutetzie. El acento está en T. ¿Sí? Lutetzie. Cuando uno lo ha dicho dos veces, ya se le empieza a quedar. O sea, es cuestión de repetir todo, como si fuera inglés o francés, le toca a uno hacer un esfuerzo inicial, porque uno lleva muchos años diciéndolo de otra manera, entonces no es fácil. Entonces, Chelillena Lutetzie. Muy bien, excelente. Bueno, Chelillena. Chelillena Lutetzie. Chelillena Lutetzie. Eso es. Pucha, ahí sí está berraco. Bueno, eso es otro colibrí de esta gama de los Chelillena, que es otra absoluta belleza.
Es un colibrí también, como dije, que estamos en el colibrí de alta montaña. Son colibríes, todos estos chelillenas de pico largo, recto y delgado. Esa es una de las primeras características, que son de tamaño mediano, más bien grandecitos. Esto es un colibrí que tiene 11.2 centímetros. Recuerden que la gama es entre 5 y 22, o sea que es un colibrí de tamaño pues, mediano tirando grande. Y se encuentra entre los 2.600 y los 3.600 metros. Fíjense que este va hasta muy, muy alto. Este tiene una particularidad, que el canto es muy diferente a los otros colibríes. Cuando uno va por la alta montaña y uno siente como una trompetica, porque él tiene un solo tono y es como si fuera una trompetica que silba, échele ojo, porque por ahí está este chelillena. Hay un dimorfismo muy marcado entre el macho y la hembra. El macho por encima, o sea, la espalda, es principalmente negro aterciopelado. Y la característica más fácil de diferenciarlo de los otros colibríes es que él tiene un parche ante, o sea, un parche como canelo, en el ala, en las secundarias y las terciarias, un parche grande que ahí se le ve muy bien tanto a la hembra como al macho. Eso es lo que lo diferencia básicamente de los otros colibríes. Por supuesto que el macho también tiene en la frente ese punto verde oscuro iridiscente y la gula tiene ese parche azul violeta que también es muy, muy bonito. La cola tiene algo de ahorquillado, pues se le ve una pequeña escotadura y es negro broncíneo. Esa cola es negro broncíneo. Y la hembra, la diferencia es que la espalda es un poquito más verde que el macho, no es tan oscura, es verde brillante. En la frente también tiene un parche verde brillante y, como dije, repito, tiene ese parche en el ala. Y a diferencia del macho es que en la gula, ella es canela básicamente y puede tener también, a veces se le ve ese punto azul, un punto azul brillante. En este caso que estamos viendo ahí la hembra a la derecha no se le ve el punto azul, pero básicamente se le ve el canela. Es una ave muy territorial, o sea que es agresiva, defiende sus territorios y se encuentra en bordes de selva húmeda. Recuerden, hasta los 3.600 metros de altura sube este colibrí. Muy bien, perfecto, Rodrigo. Con este chelillena número 5, damos por terminado este género de colibríes realmente espectaculares. Ya habíamos dicho pues que chelillena significa proveniente del cielo celestial y en este caso el Lutetzie viene realmente o está dado para un personaje, es decir, ya este nombre si no es ni de origen aborigen ni de origen pues ya del griego o del latín, sino que realmente viene de el conde Luis Felipe de Orleans, ¿cómo le dieron ahí? Luis Felipe de Orleans, que fue conde de París hacia mediados de 1800 y que de hecho fue un pretendiente al trono de Francia. Entonces, en ese momento que seguramente registraron esta ave, pues se lo dedicaron a este conde y por eso tiene pues este nombre. Bueno, ¿puedo hacer preguntitas ya? Sí, miren, claro, aquí claro. Tenemos, aquí simplemente para indicar que tenemos otra fotografía más, recuerden que hemos optado ahora por el tema de la animación, entonces veíamos la anterior y ahora esta, que también es hermosa. Y miren el nombre en español tiene dos nombres, Inca Galeonado e Inca Aliblanco, perdón, Alihabano. Y es por esta manchita que mencionaba Rodrigo, que es típica pues, de esta especie. Y en inglés, Buff Wing Star Fronted. Mire que todos estos chelillenas, casi todos se llaman Star Fronted porque tienen esta característica de la estrellita en la frente, pero ese buff hace énfasis a ese aterciopelado, casi que no suelto la palabra, ese aterciopelado que nos menciona Rodrigo, que miren que en inglés también lo menciona como tal. Entonces hace énfasis a la misma característica. Ahora sí, Vero, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde se miden las aves? O sea, si es desde la coronilla hasta la cola, o la cola se incluye. No, ¿cómo se mide? O sea, cuando dicen mide 11 centímetros, ¿es de dónde a dónde?
Esa es una buena respuesta a darte ahí, Vero, porque si tú miras las diferentes guías, en realidad están hablando del cuerpo del ave. Y en la guía de Ayerbe, en la última, él hace mucho énfasis también mide el largo del pico y el largo de la cola. Entonces hacen énfasis a las tres medidas para no irse a confundir. No sé si tienes algo ahí, Rodrigo, que quieras mencionar. Sí, básicamente lo que dijiste, hay gente que lo mide desde la punta del pico hasta la cola. Ahorita vamos a hablar de este Lesbia Victoria, que es el más grande de todos, pues en cuanto a longitud. Por supuesto que ya hablaste de la Patagionia gigas, que es el más grande que tenemos en Colombia, un colibrí de 22 centímetros, pero en cuanto a longitud es más grande este Victoria o más largo. Pues, Si en listo, realidad ya. se considera el más grande, ese gigas, ¿cierto? Por el cuerpo, en cuanto al cuerpo, es el más grande. Lo que pasa es que hay colibríes que tienen colas muy largas, entonces por eso pues el cuerpo no es tan grande, pero por el efecto de la cola se ven más grandes en tamaño, más largos, no más grandes, sino más largos. Entonces, ahí hay un tema de, digamos, de semántico, de decir grande o largo, que podrían ser dos términos interpretados de diferentes maneras. Súper. También están diciendo que si pueden decir dónde tomaron las fotografías. O sea, cuando muestren la fotografía, como casi todas son de Rodrigo o tuyas, Carlos, que digan dónde se tomó Sí, eso. si quieren volvemos aquí rápidamente, Rodrigo, y pues no es que quiera volverme todo, pero si habías mencionado, voy a volverme muy rápido. Esta lo hablamos de Urrao, del páramo de Urrao. El Bonapartida hablamos de Bogotá, ¿cierto, Rodrigo? De En Chicaque. Chicaque, exacto. Y esta otra, Eliantea, hablamos, ¿esta dónde Ese es en fue? la ¿Dónde se rodó? calera donde la señora Victoria, que se los tiene Ah, cebados ahí, sí. que es el observatorio de colibrí de la señora Victoria. Y no lo mencionaste la semana pasada, correcto. Sí. Bueno, este otro, Torcuata. Ah, ese sí está en todas partes, en Río Blanco, arriba de Medellín, es un colibrí que es relativamente común en la ceja, está en muchas, muchas partes. Realmente acordarme exactamente dónde fue la foto, pues difícil porque es que son casi 30 años ya recorriendo el país tomando fotos, entonces es difícil, pero este es un colibrí muy común que encuentran en todas partes. Listo. Y este otro Ah. es Lutetia. ¿Sabes? Lutetia. Esta foto exactamente no recuerdo, pero ¿sabes dónde lo vi la última vez? En la Hacienda del Bosque, subiendo de Manizales hacia el páramo de Letras, hay una población cebada en los cebaderos que tienen en la parte de arriba. Es relativamente fácil verlo ahí. La foto esta no recuerdo exactamente dónde es, pero lo pueden ver ahí en la Hacienda El Bosque. Listo, muy bien, excelente. Bueno, comenzamos entonces un nuevo género de colibríes, en este caso encíferas, o el encífera, en realidad no es que haya muchos, pero es una maravilla este colibrí, este es el famoso colibrí pico espada o pico de sable. Háblanos un poquito de este, Rodrigo. Bueno, este colibrí pico de sable es un colibrí que tiene el pico exageradamente largo. En relación a su cuerpo, es el colibrí o el ave que tiene el pico más largo del mundo en relación a su cuerpo, repito. Es un colibrí que tiene 14 centímetros, o sea que es bastante, bastante largo. Y su pico, el solo pico, mide más de 10 centímetros. Yo tengo un dato que mide 10.2. Tú ahorita mencionaste que podía medir hasta 12 centímetros. Es muy posible. Es una cosa loca un colibrí con 12 centímetros de pico. El rango altitudinal de este colibrí es entre los 1.700 metros hasta los 3.300 metros. O sea que sube bastante. Hay dimorfismo entre el macho y la hembra. Este que estamos viendo acá. Básicamente es un macho porque los machos tienen la cabeza cobriza, las hembras no tienen ese color cobre en la cabeza. El resto en general es verde y la cola es ahorquillada. Aquí este es el macho, ahí se ve muy bien el macho, aquí sí se ve la hembra en el lado derecho. La hembra, la diferencia del macho es que el pecho es básicamente blanco con escamitas verdes, que eso es lo que diferencia a uno de el otro. Ellos se alimentan también en flores péndulas, flores con unas corolas largas. La típica flor que ellos usan es el borrachero, que es una flor con una corola muy, muy, muy larga. Y es un colibrí que también suele visitar
algunos libaderos. Este es un colibrí que a mí me dio mucha emoción verlo por primera vez, que es un colibrí que yo quería ver. Lo encontré en Jardín Antioquia, en los libaderos que tenía la señora Lucía arriba en la reserva de Proaves. Pero es un colibrí que llega a muchas partes, a muchos libaderos está llegando. También la última vez que yo lo vi es ahí en Manizales, en la Hacienda del Bosque. Es un colibrí que también está muy cebado en los libaderos que tienen en la Hacienda del Bosque. Muy bien, Rodrigo. Inclusive es maravilloso ver en la fotografía a la derecha cómo está sacando algo la lengua. O sea, imagínense, o sea, cómo será de larga la lengua de esta ave, que no solo le da para cubrir los 11, 12 centímetros de pico, sino que todavía va mucho más allá. Es realmente impresionante. En inglés también pues, hace énfasis a ese tema de la espada. Sword es espada y bill es el pico y hummingbird, los orientes colibrí. Entonces, en inglés hace exactamente énfasis a ello. Y el nombre científico, el encífera, que es repetido, encífera, hace énfasis a espada. Encis, en latín, es espada y enciferus es que carga una espada. Es decir, este es un ave que carga una espada claramente en su pico. Bueno, qué pena, iba a volver también a decir algo, es que aquí sí que se ve bien el tema de la pregunta que hacían antes, es ¿qué tanto mide un colibrí? Y en este caso uno qué diría, ¿mide por el pico más hasta la cola o mide por el cuerpo? Entonces, vuelvo, insisto que hay diferencias pues, en cómo se aprecie, entonces hay que hacer énfasis en que si incluye la cola, si incluye el pico o si es solamente el cuerpo. Bueno, sigamos aquí con este, Rodrigo. Entramos en otro colibrí que es muy, muy bonito. Es un colibrí que yo vine a conocer hace muy poquitico tiempo porque es un colibrí básicamente de grandes alturas. Yo lo tengo registrado entre los 2.900 y los 3.500 metros de altura. Y es un colibrí mediano, pues bastante grandecito porque tiene 13 centímetros. La característica de este colibrí es que el pico es muy, muy cortiquitico. Eso es lo que llama pico de tuna, porque es un pico muy chiquitico, porque él se alimenta de estas florecitas de páramo, que son flores muy chiquiticas, que tienen las corolas diminutas, entonces no necesita un pico largo para libar. Hay una diferencia entre el macho y la hembra. El macho, como ven ahí, es como un verde tipo broncíneo, y tiene lo que caracteriza a este colibrí, a este chalcostigma, es esa banda verde o esa gula verde iridiscente que se va estrechando, empieza verde y se va estrechando y se va convirtiendo en violeta, en rosa y termina como en un puntico. O sea que es como una especie de corbatica que se va estrechando y va cambiando de colores. Ese corbatín o esa corbata no es fácil de ver, necesita que le dé cierto ángulo de la luz para poderlo ver, para poderlo diferenciar de otros colibríes, pero es un colibrí supremamente bello. La diferencia con la hembra básicamente es que ellas no tienen este corbatín o esta corbata con ese punto violeta al final. Ellos sí tienen algo de verdecito, pero no tienen ese violeta al final. Esa es la diferencia entre el macho y la hembra. Ellos básicamente forrajean en zonas de prepáramo, en bosques achaparrados, y se suelen posar en el dosel de esas maticas, de esos arbustos. Es un ave que normalmente llega a los mismos posaderos. Entonces, uno como fotógrafo, tenga paciencia, si lo ve que se está perchando, se perchó en un sitio, espere lo que él va, forrajea, liba y va a volver a la misma ramita. Entonces tengan paciencia, sean perseverantes para poderle lograr la foto con la gula, como estamos viendo ahí en la imagen de la izquierda, que se le ve la gula bastante, bastante bonita. Lo otro, hay otra cosa que yo quiero resaltar, que ahí a mano derecha, hay una cosa que es muy, muy curiosa en los colibríes, que a los fotógrafos nos gusta mucho, es cogerle en el momento que ellos hacen la acción, ahí cuando se estiran, cuando abren la cola, cuando abren las alas. Y eso casi siempre ellos lo hacen en el momento justo antes de despegar, antes de salir a volar. Ellos llegan a la ramita y se quedan un rato quietos.
como medio aletargados mientras vuelve y les da hambre, pero en el momento que van a salir, ellos empiezan como a desperezarse y empiezan a estirar las alas, a estirar la cola. Entonces, atentos, hay que estar con el ojo listo, pegado del visor y el dedo listo para disparar. Póngalo en una velocidad alta, porque en el momento que él hace este movimiento, lo hace muy rápido. Entonces, para poderle coger ese movimiento es una cuestión de décimas de segundo. Y ojalá lo pudieran coger, ¿no?, con la gula, con el sol, pues que le dé el sol. No es fácil, porque es que, como dije, son colibríes de páramo y no es fácil que les dé la luz. Pero bueno, tarde que temprano todos los fotógrafos vamos logrando esas fotos soñadas. Listo. Hablemos un poquito del nombre científico de este calcostigma heterópogon. A ver, Alejandro, a ver, ayúdanos ahí. No, lo dijiste muy bien la segunda vez. calcostigma heterópogon. Sí. Es una palabra grave. Recuerden que no hay palabras agudas en latín, entonces nunca sería trogón, ni heterópogon, sí, ni flavicheps, ni nada de eso, ¿cierto? Sí, es pogon. Y en general, la mayoría son, pues muchas son palabras graves, muchas. Heteropogon es una de ellas, o Rhamphocoelus, etcétera, etcétera. Sí, sí, está bien, calcostigma heteropogon, muy bien. Muy bien, muy bien. Y viene, para que de una vez digamos qué significa este nombre científico, es el calcos significa bronce o color de bronce, del griego, y ese estigma significa mancha, que tiene una mancha color bronce. Y el heteropogon viene, hetero viene de griego, que es diferente, y el pogon, que es barba, o sea, que tiene una barba de forma desigual, como pueden ver allí, pues obviamente por los colores y por la forma. Entonces, de ahí, pues básicamente es el nombre, y habíamos hablado de que Rodrigo habló de pico de tuna, también se dice pico de espina, y cuando mencionábamos los picos al inicio o en la presentación anterior, veíamos que se dice ambas formas, pico de espina o pico de tuna. Y en este caso, pues en español se le conoce como pico espina bronceado o colibrí pico espina. Y en inglés, bronze-tailed thornbill. Miren que también en inglés habla de bronce y que tiene la cola color bronce, y habla de thornbill, que thorn en inglés es tuna o espina y el bill es el pico. Entonces, miren que en todos los casos, tanto en el nombre científico como en español como en inglés, hace énfasis exactamente al pico y al color bronceado de esta. Bueno, la foto fue hecha en el páramo de Sumapaz, que allá fue donde lo encontré. Muy bien, Rodrigo, gracias. Vamos con este otro maravilloso calcostigma, Errani. Ah, no, es que esto sí es una joya, es otra de las bellezas que todos los observadores de aves, seguramente, si no lo han visto, lo van a querer ver. Es un colibrí también grandecito, que tiene casi 11 centímetros y también vive en grandes alturas, que yo lo tengo registrado entre los 2.700 y los 3.600 metros en la cordillera central. Recuerden que hay varios calcostigmas. Este es de la cordillera central. El pico también es muy cortico, o sea, pico espina o pico tuna. Y hay un dimorfismo entre la macho y la hembra, no es muy apreciable, pero sí hay diferencia. El macho básicamente tiene una pequeña cresta, es ligeramente crestado, y tiene una línea rufa, como ven ahí, en la coronilla, que está bordeada de negro. Entonces resalta mucho esa coronilla medio rufa, medio naranja. Y el color en general de este colibrí es como un verde broncíneo. No es muy verdoso, no es tampoco negro, sino como tipo bronce. Pero lo que más caracteriza a este colibrí es esa banda gular, esa gula, que va cambiando gradualmente desde los colores naranja, iridiscente, se va estrechando, se vuelve pues como en ese azul violeta, pasa por verde, luego para esos fucsias, y termina muchas veces en esa puntica como fucsia. Eso lo hace inconfundible, pero por supuesto verle estos colores tampoco es fácil, le tiene que dar la luz para que muestre esa iridiscencia. Lo otro interesante de este colibrí es que la cola básicamente es como negra broncínea,
pero tiene unos ápices, o sea, la puntica es blanca. Eso también lo hace pues inconfundible. La hembra, como les dije, es más o menos similar, solo que no tiene esa barba, no tiene ese color en la barba. Ella también tiene esa coronita, pero no tiene esa barbita que estamos viendo en el macho. Él es un colibrí más bien escaso, no es común. Estas fotos, como las hemos hecho la mayoría de los fotógrafos que estamos aquí o que hacemos fotos en Colombia, hay un lugar que es el Hotel Nevados del Ruiz, Termales del Ruiz, que se llama, que es un hotel que está en la carretera vieja que une Manizales con el Nevado del Ruiz. La mejor forma de ir es coger la carretera que va hacia el Nevado del Ruiz y es subiendo por letras, y luego hay una desviación de unos 5 kilómetros y llega a este hotel que lo han arreglado y han puesto estos libaderos para colibríes. Incluso lo tenían tan improntado con el ser humano que llegaba a comer de la mano. Él le ponía los libaderos en la mano, no sé si aún si esté pasando porque hace día no voy por allá, pero el colibrí se posaba en las manos y libaba de los libaderos que tenían en las manos. Es un colibrí que vive en vegetación donde hayan árboles. A él le gustan mucho los árboles, se mete dentro de la maleza, dentro de los árboles. Por eso cogerlo a plena luz con todo su esplendor no es fácil. Entonces conseguir estas fotos, pues básicamente tiene que ser en un sitio donde tengan estos libaderos para poderle coger esta coloración tan maravillosa de este colibrí, que es una absoluta preciosura. Muy bien, Rodrigo, genial. Realmente pues una ave espectacular ese arco iris. De hecho, ese arco iris, miren que le da el nombre en español, pico espina arco iris o pico de tuna arco iris. O también se le dice colibrí de Herrán. En inglés, Rainbow Beard Thornbill quiere decir que Rainbow es arco iris, Beard es la barba, y Thornbill ya habíamos hablado de que es el pico en forma de tuna o de espina. Entonces, realmente todos los nombres hacen énfasis a ese arco iris que presenta en su plumaje, pues está bien agudo, especialmente esta ave. Pero muy particularmente, ya habíamos hablado pues que el calcostigma pues significa bronceo pues, o con manchas de color broncíneo, pero casualmente ese arco iris en el nombre científico no se le menciona por ningún lado. Aquí básicamente ese Errani hace énfasis a un personaje que incluso iba a ser presidente de la República de la Nueva Granada, que es Pedro Alcántara Herrán, por allá pues en mediados de 1800, y entonces este ya básicamente se clasifica es en función de darle honor a este personaje pues que tuvo esa posición importante en el pasado. Vamos adelante entonces, Rodrigo, con este otro. Pregunto, Carlos, qué pena. Es que estuve en funciones domésticas con un bebé de 83 años, entonces me perdí el anterior. Quizá estuvieron hablando del pico de sable de la encífera. Sí, correcto. Sí. ¿Y pronunciaron encífera o encífera? No, encífera, dijimos encífera, entonces debe ser. Debe ser encífera, es palabra grave. La penúltima sílaba fe termina en vocal abierta, entonces la sílaba es larga, así como cheli llena, entonces sí. Lleva el acento en fe, encífera. A mí no me gusta, o sea, no es cuestión de gusto, yo prefiero encífera, más bonito, ¿cierto? Es más sonoro. Sí, pero sí, pues, sí. Hasta donde yo comprendo el latín es encífera. Muy bien, excelente observación ahí, Alejandro. Bueno, pasemos a este nuevo entonces, Rodrigo, que también es una belleza. Bueno, este oxipogón es otra de las maravillas de la creación de los colibríes de alta montaña. Esto es otra absoluta belleza. Es un colibrí también grandecito, tiene 11.5 centímetros en su cuerpo. El pico es muy cortiquitico, yo creo que tiene el pico aún más cortico que los otros chalcostigmas que acabamos de ver. Es un colibrí que vive en un rango bastante, bastante grande, que está entre los 3.200 metros hasta los 5.200, oiga, hasta los 5.200, o sea que prácticamente al borde de la nieve se ha registrado este colibrí.
donde más se ven este colibrí es en el páramo, en zonas de páramo, pero este, el Stubelli, recuerden que hay varios, hay otro que es en la cordillera la oriental, y hay otro que es exclusivo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este que estamos viendo es el Stubelli, este colibrí fue partido, antes todos eran Guerini, ahora este se llama Stubelli, y este está en la cordillera central. Es relativamente fácil de ver en la entrada al Parque Los Nevados, ahí donde está la portería para entrar al Nevado del Ruiz, ahí uno que tiene que bajar, que le tiene que dar una charla, ahí hay una serie de flores de esta que estamos viendo, estas fotos fueron hechas ahí, y ellos llegan ahí a Libar, donde deja uno el carro, prácticamente se para ahí a 2 o 3 metros, es muy tranquilo, él se queda ahí quietecito, es un colibrí muy fotogénico. El problema es encontrar el día adecuado, porque es que un día soleado allá no es fácil de encontrar, o que no se meta la neblina, pero uno cuando lo encuentra y le ve ese colorido que tiene pues en la gula, también es una absoluta belleza. Es un colibrí que también tiene una pequeña cresta, y es un colibrí, hay diferencia entre el macho y la hembra también, el macho es encima verde oliva, y tiene esa cresta blanca y negra larga, la cresta es bastante, bastante larga, y tiene esa barba como blancuzca, pero tiene una banda central púrpura que va cambiando entre azul, entre naranja, y este colibrí se distingue de otros colibríes porque tiene ese collar blanco en el pecho, como en el cuello. Otra cosa es que las rectrices, o sea, la cola, son blancas, y en la mitad, las de la mitad, tiene un par centrales que son color oliva. La diferencia de la hembra de este oxipogón es que la hembra no tiene esa barba ni la cresta. Es mucho más simple, pero también es muy bonita. En todo caso, coger el colibrí con esos colores que estamos viendo ahí a la derecha, esa barba de multicolor, es una fantasía. Uno cuando lo puede ver, y sobre todo uno cuando lo puede fotografiar con esa variedad de colores, realmente es un momento de éxtasis para nosotros los fotógrafos. Muy bien, Rodrigo, excelente. Realmente un ave espectacular. También por esa barbita y por básicamente como se ve esta foto, por eso lo llaman el chivito del Ruiz también, como nombre vulgar o común. También se le llama barbudito paramuno, claramente por el ambiente en que vive, por el ecosistema en que vive. Y también se le llama colibrí de Stubel, ¿sí? En este caso, oxipogon. Ese oxi viene del griego, se llama agudo o puntiagudo, y pues obviamente ya hablábamos que pogon significa barba, entonces es una barba puntiaguda, y este Stubelli, o Stubelli, en realidad no sé, tiene no sé cuál es la pronunciación, porque este realmente es de un nombre de un personaje, no tengo exactamente la referencia, no ni siquiera en la guía de origen de los nombres científicos dice que es incierto, pero pues es un personaje europeo, sí lo sé, pero no sé exactamente cuál es el origen. Pero bueno, una ave espectacular y realmente una experiencia maravillosa esa subida al Parque de los Nevados y a observar diversas aves que hay allí, porque realmente es una, para quienes puedan ir, pues se darán cuenta que es una experiencia maravillosa. Dale, Rodrigo, sigamos con este otro. Bueno, Aglaeactis, bueno, Alejo, corregirnos a ver cómo es esta vaina, hermano. De hecho, no le vamos a dar chance ni dar papaya, no, dígale usted. un detallito del anterior, en latín toda letra es significativa. Entonces, así como en el alemán y en el inglés, no, uno dice Hein y se entiende que se escribe Eine, ¿cierto? Y muchas palabras en inglés no suenan todo, en latín es innecesario pronunciarlo todo, entonces en el Stubelli deben sonar las dos Ies, Stubelli, para que signifique el genitivo, que es el que significa pertenencia. Oye, en este caso, cuando dice colibrí de Stubel, este sí se pronuncia Stubel, entonces aquí sería... Bueno, ¿cómo sería sí. Esa relación entre el nombre real y esta? Lo que pasa es que en la latinización que se hace en la taxonomía, se agregan cosas muchas veces para
que quede acorde con género, número del sustantivo, que es el nombre del género, y a veces tienen que agregarse letras para que quede en el caso, es un asunto de gramática, en el caso propio. Entonces, en este caso es el genitivo. Stubel, o pues será en el, no sé, es inglés o francés, yo no, Stubel, o alemán. Es más alemán. Alemán, sí. Alemán, Stubel. Entonces hay que cambiar la acentuación porque no hay palabras sobreesdrújulas en latín. Entonces la latinización que se intenta produce que se vuelva en palabra esdrújula, estubeli, ¿sí? Porque li y i, perdón, son dos sílabas distintas, estubeli. Bueno, y con el que están empezando, que me perdí, no estoy viendo la pantalla, qué pena, pero allá ¿cuál va? Es? El cupreipenis. Entonces, agleactis cupreipenis. Cupripenis. Entonces, sí. Es palabra, la segunda es palabra grave, cupripenis, porque es una palabra compuesta, y entonces se deben conservar los acentos de las palabras simples antes de ser compuestas. Y agleactis, acuérdense que no es aglae, sino a con ese, y está bien, agleactis, ¿sí? Ya está. Perfecto, bueno. Excelente. Dale, Rodrigo. Vero, ¿hay alguna pregunta? Porque ya hemos visto varios, si, para darle un poquitico de espacio al público, ¿hay alguna pregunta que quieren que vamos resolviendo? No hay preguntas, pero sí, voy a buscar si acá está todavía Federico Gaviria. Me pregunto si Federico sigue, que tenía unas recomendaciones de libros muy chéveres para que nos compartiera, pero no sé si todavía está acá. No lo encuentro. Sí, por ahí está. Si no, yo ahorita le escribo por WhatsApp para que se conecte otra vez. Entonces, vamos. Acá en este momento hay 100 participantes en Zoom y más de 70 en Facebook. Somos bastante gente en este momento conectada. En Zoom se copó. En Zoom ya no hay cupo. Es decir, los que quieran entrar tienen que ir a Facebook. Ahí tienes que ayudarnos también, Vero, para que les digamos que se vayan yendo hacia el Facebook Live porque en Zoom está full. Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias, hay una preguntita. Porque ha tenido muy buena acogida esto, realmente. Muchas gracias. Dale, sí, bueno, si hay una preguntita, pero respecto como a los equipos, ¿con qué equipos trabajan y con qué ópticas? Oíste, ahí sí, eso es como un tema de toda una conferencia. Es como decir, ¿qué carro tenés? Sí, ¿cierto? Pues porque sí. Es que... Yo lo que recomiendo es, en cuanto a equipos, lo principal son los binoculares. Ya hemos estado hablando de binoculares, incluso en el Cucarachero, que es nuestro diario de la SAO, va a salir un artículo sobre binoculares que lo escribió Andrés Ríos, que es el representante de Vortex para Colombia. Es un artículo muy interesante que sale este próximo mes. Eso en cuanto a binoculares. Y en cuanto a cámaras, pues es que ese es un abanico gigantesco. Entonces, más bien, dejémoslo para otra charla, porque es que es muy difícil pues, resolverla en unos cuantos minutos, cuál es la óptica que uno maneja para esto. Entonces, es otro tema que más adelante esperemos poderlo resolver. Bueno, entonces vamos a hablar de este agleactis. Cupripenis es otro colibrí que es una absoluta belleza. Yo cuando vi este colibrí, que lo vi en el páramo de letras la primera vez, yo vi que de repente vi un colibrí como cafecito, como canela, sin ninguna gracia, pero de repente le dio como un rayo de sol y yo vi que en la espalda le brilló una cosa y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Cuando le vi esos colores en esa zona de la espalda, en la rabadilla, dije, no, esto es una cosa maravillosa. Y es un colibrí que yo quería fotografiar hasta que logré pues, estas fotos. Es un colibrí también grande. Yo tengo que es un colibrí que tiene 18 centímetros. Fíjense que es bastante, bastante grande para ser un colibrí de páramo de 18 centímetros. Y... tiene un rango altitudinal entre los 1.400, perdón, estoy en uno equivocado. Este es más pequeño, este es de 11.5 centímetros, no, estaba hablando de otro. Este es de otro punto de 11.5 centímetros y
está entre los 2.900 hasta los 3.400 metros, que yo donde más lo he visto es en zonas de prepáramo, aunque hay un reporte que ellos, no sé por qué, hay un reporte que en la finca Alejandría, ahí en el kilómetro 18, alguna vez llegó este colibrí, que es una cosa muy rara, porque es que el kilómetro 18 puede estar, no sé, creo que por allá en 1.500 metros, es muy bajito para un colibrí de estos, yo no creía hasta que me mostraran la foto, entonces sería que estaba perdido o algo le había pasado para haber llegado a esa altura. Bueno, es un colibrí básicamente, como decíamos, es como canela, como un rufo canela, no varía mucho entre el macho y la hembra, aunque la hembra no tiene estos colores iridiscentes de la espalda. En la baja espalda es violeta con ese rosa iridiscente que es inconfundible y la rabadilla es como verde dorado iridiscente. Es un colibrí inconfundible, cuando uno lo ve pues ya no se le olvida, no tiene con quién confundirlo porque no hay ningún otro colibrí similar a este. Él le gusta esos bosques enanos de prepáramo que están enmalezados, esos bosques montanos que están llenos de maleza, ahí es donde uno lo encuentra. También llega a muchos libaderos, le gusta ir a los libaderos. En el Hotel Termales del Ruiz se encuentra con mucha frecuencia y también en la Hacienda del Bosque también es bastante, bastante verlo. Fácil verlo ahí saliendo de Manizales hacia el páramo de Letras. ¿Listo, Jorge? Muy bien, Rodrigo. Entonces, aquí es importante, pues claramente el nombre en español, colibrí paramuno, hace énfasis a la altura a la cual vive. Colibrí cobrizo también es otro nombre como se le conoce. Y shining sunbeam quiere decir que en inglés está hablando también del esplendor o del brillo que tiene esta ave, y habla también del tema del sol, como de hecho lo habla el nombre científico, ¿cierto? Este Agleactis está haciendo énfasis a como si fuera un brillante rayo de sol y está fundamentado en el griego, como el Actis es rayo de sol, ¿cierto? Aglaia o Aglaia pues es como si fuera esplendor o brillo, ¿cierto? Entonces de ahí pues viene básicamente el nombre de esta ave. Y el cupripenis habla sobre que las alas son de color de cobre y también tiene que ver pues con el latín cuprum, que es cobre, y penis, que es alas. Por tanto, pues habla de este color cobrizo que nos mencionaba Rodrigo. Continuemos entonces con el siguiente, Rodrigo. Otra belleza también este. Es que estos colibríes, hombre, son una locura. Este es otro colibrí muy bello que no es tan raro de ver, es relativamente frecuente verlo entre los 2.000 metros o 2.200 metros y los 3.800 metros es donde se encuentra este colibrí. Es un colibrí más bien pequeño, de 9 centímetros. Este tiene el pico recto y relativamente corto, no es un pico muy largo, es relativamente corto, o sea que podemos decir que es mediano. Hay un dimorfismo entre la hembra y el macho, bastante, bastante marcado. El macho por encima es verde brillante. La rabadilla tiene ese verde metálico, como azuloso metálico iridiscente. Y la diferencia grande es que la gula tiene ese parche violeta, el macho tiene ese parche violeta que es muy bonito. Lo otro es las infracaudales. Aquí no se ve en el macho muy bien esas infracaudales, pero el macho tiene ese violeta iridiscente. En las infracaudales, o sea, por debajo de la cola. Y hay en estos eriognemis, tienen una característica, todos ellos, que tienen unos en las tibias, tienen unos plumones blancos como en esa zona de la tibia, que lo caracteriza o lo diferencia de muchos otros colibríes. Otra característica es que la cola es ligeramente ahorquillada. Y la cola es como negro azulosa, tiene esa pequeña horquilla como estamos viendo ahí, en la derecha estamos viendo la hembra a diferencia del macho es verde brillante también, por encima, o sea en la espalda, la rabadilla tiene un verde dorado iridiscente, un verde azuloso, pues en las infracaudales ahí se ve una pequeña luz como azulosa que se le está viendo ahí a esa hembra, y
tiene una línea malar ante, una línea por debajo del ojo, como en la zona malar tiene esa línea que la caracteriza, no, pero es la hembra. En la hembra estamos viendo ahí esa. Esa línea es característica de la hembra y tiene ese disco en la gula púrpura, que también no es tan marcado como el macho, pero también lo tienen las hembras, tiene ese disco púrpura. Es un colibrí que encontramos en zona de transición entre los bosques montanos y el páramo. Ahí es donde más se encuentra y no es difícil de ver. También llega a los libaderos. Este colibrí yo lo encontré también allí cerca de Bogotá, en Chicaque. Ahí fue donde le hice estas fotos y es donde más fácil se ve, porque llega a estos libaderos y uno puede hacer estas fotos tan preciosas como las que están viendo en este momento, tanto del macho como de la hembra. Listo, muy bien, Rodrigo. Te estoy perdiendo un poco el audio, o ya estás escuchando bien, ¿cierto? Sí, yo te escucho bien, sí. Ah, bueno, no, es que te perdí la última partecita, pero no. ¿Había algo más que quisieras decir? Porque te perdí ahí un pedacito. ¿Escuchaste hasta dónde para volver a repetir o qué? No, yo creo que estuvo completo, lo que pasa es que las últimas dos palabritas estuvo como que falló un poquito el audio, entonces no sé si okay. Hubiese seguido o no. Pero bueno, sigamos acá entonces. Este plumaje especial que tiene, como dice en la tibia Rodrigo, este es muy típico para los colibríes que presentan este tipo de plumaje contrastado de esta manera. Generalmente se les llama así calzoncitos, porque es como si tuviera unos pequeños, unas bermuditas, ¿cierto? Entonces se les llama calzoncitos. En este caso se llama vulgarmente o de forma común calzoncito reluciente o calzadito reluciente, ¿cierto? Es el primero de avivase, el segundo de probabes. Y en inglés también se habla exactamente lo mismo. Glowing significa que es destellante o que alumbra. Y puff leg significa eso exactamente, esa característica tienen las patas. En inglés puff es borla o en este caso como un afelpado y pata con forma de borla. Entonces ahí perfectamente describe pues, esa característica. Y el tema del eriognemis, pues ya significa, eriognemis significa con botas de lana, ¿sí? Viene de erion, que es lana, del griego erion, y nemis, que significa bota o polaina. Entonces botas de lana, y el vestita, que viene del latín vestitus, que significa vestido o traje. Entonces, entonces obviamente pues el traje es la belleza general que tiene el ave, pero también el género habla pues de las botitas en forma de lana que tiene esta ave, pero que aquí pues realmente lo conocemos más como los calzoncitos. Generalmente se le dice así a todos los colibríes que tienen este tipo de plumaje. Aquí está la otra foto de la hembra, Rodrigo. De pronto ahí sí puedes explicar lo que hablabas del color tan bonito que tiene en la rabadilla. O sea, es que se alcanza a apreciar. Exactamente, sí. Eso es característica de las hembras de este eriognemis. Fíjese, también la transición entre el canela que tiene en la gula o en el pecho, después viene una zona como blanca con estas escamitas verdes laterales y luego se convierte en ese azul iridiscente que es la hembra, también es absolutamente, absolutamente bella. Realmente aquí viendo estas fotografías, Rodrigo, no me canso de decir que maravillosas, es donde realmente uno dice joyas aladas, que esto no puede ser más que una joya. Dígame ¿Qué joya puede realmente tener estos visos y esta iridiscencia? Es una belleza realmente esto que se ve en estas aves. Vamos con este nuevo Eriognemis mosquero. Carlos, perdón, sí. Rodro. Sí, dale, Alejandro. En el anterior, la segunda palabra es una palabra esdrújula, como seguramente todo el mundo lo dice, yo no lo oí pronunciar, es vestita, porque no es vestita, ¿cierto? Porque la penúltima sílaba, que es ti, termina en una vocal cerrada. Entonces la sílaba es corta. Entonces no se dice, aunque en español se convirtió en vestido, es curioso, ¿cierto? De con acento en ti, en latín no era así, es vestita. Entonces en latín es vestitus o vestita. Vestitus, vestita. Ya, perfecto. Muy bien, okay. Excelente. Muy bien, continuamos entonces
con este Eriognemis, y ese sí no me da miedo, Alejandro, decir Mosquera, eso no me da miedo, porque después le digo por qué no me da miedo. Adelante, Rodrigo. Bueno, este es otro de esta familia de Eriognemis, que es, también tiene un tamaño relativamente grande, tiene 11.5 centímetros, habita entre los 1.200 y 3.600, ya tiene un rango altitudinal bastante, bastante importante, porque es que desde 1.200, desde muy bajito hasta 3.600. A diferencia de otros Eriognemis, el macho y la hembra son relativamente similares, no hay grandes, grandes diferencias. Él tiene el pico recto, encima es un verde brillante, debajo también tiene un verde iridiscente o un verde tipo o un verde cobrizo. En el macho se le ve ese verde cobrizo en la parte infracaudal. Bueno, la parte infracaudal, o sea, debajo de la cola es un parduzco opaco. Otra cosa, como decía anteriormente, esos Eriognemis tienen los plumones tibiales blancos, que es lo que lo caracteriza de otros tipos de colibríes. Es un colibrí muy territorial, o sea que es bastante agresivo, es solitario y se encuentra en matorrales densos, donde haya bastante densidad, ahí es donde lo encontramos. Este lo encontré, o también se encuentra relativamente frecuente en el Hotel Termales del Ruiz, ahí es donde se le hizo esta foto. En todas estas zonas de la cordillera central es relativamente fácil de ver, pero en grandes alturas, yo no lo he visto, pues ahí como dicen, en 1200, y no lo he visto casi siempre por alrededor de los 3000 metros. Muy bien, Rodrigo. Entonces, aquí sí entro a explicar un poquito el por qué estaba tan seguro que Mosquera lo iba a mencionar bien. Bueno, ya habíamos explicado que Eriognemis significa con botitas de lana, pero Mosquera es porque es realmente en honor a Tomás Cipriano de Mosquera, que fue presidente de la República de la Nueva Granada también a mediados de 1845. Entonces ya entenderán por qué decir Mosquera si no tenía duda de cómo mencionarlo. En español, miren que también este, por tener ese plumón blanco, se le llama calzoncitos áureo o calzadito de Mosquera, y en inglés Golden Breasted Pufflet. Vuelve y está la palabra Pufflet, que hablábamos que era como pata de borla o patas de borla, pero aquí habla de Golden Breasted, es que es pecho dorado, quiere decir que hace más énfasis a esta parte del ave que le caracteriza ese color dorado o casi como cobrizo, pero más bien dorado, que tiene pues esta hermosa Eriognemis. Vamos con este otro, Rodrigo, que también es muy hermoso, otro calzoncito más, otra Eriognemis. Ah, este es un colibrí también que es absolutamente precioso, porque es que cuando uno lo ve, uno dice, este es, que no tiene uno cómo confundirse con otro, porque como todos los Eriognemis, tiene esos plumones blancos en la zona tibial. También es grandecito porque tiene 11 centímetros, perdón, 10 centímetros tiene este Eriognemis. Está entre los 2.000 y los 3.000 metros de altura. Tiene el pico recto, delgado y relativamente largo. Y este cupreoventris, el macho y la hembra son relativamente similares. La algula y el pecho tienen ese verde iridiscente, pero a medida que baja en la mitad del pecho y el vientre, tiene ese cobriza naranja que lo hace inconfundible. Y las infracaudales, o sea, por debajo de la cola, se encuentra esa coloración que es violeta iridiscente. Como les decía, los plumones tibiales son blancos, entonces esa combinación de ese blanco con ese violeta iridiscente y con ese naranja cobrizo iridiscente, lo hacen inconfundible. Es un colibrí que se encuentra en bordes de selva húmeda. Esta foto la hicimos en donde la señora Victoria, allá en La Calera. Es un colibrí que también llega a los libaderos de donde la señora Victoria. Allá lo conocí no hace mucho tiempo. Es un colibrí que lo conocí hace relativamente poco tiempo. Pero repito, es un colibrí también que tiene una gran belleza. Muy bien, Rodrigo. Entonces, vamos a terminar con estos Eriognemis, que es este y otro más, para ya ir dando por terminado hoy, dado pues que el tiempo ya
se nos está acabando. Realmente es una pena porque pues podíamos quedarnos, al menos yo pues podía quedarme todo el día aquí escuchando de aves y hablando de ellas. De manera que sí, este también, vuelvo, insisto, calzoncitos cobrizo, porque hace énfasis pues, a ese color cobrizo que tiene en el vientre, calzadito cobrizo, o en inglés, vuelvo, está la palabra puffle, que ya expliqué qué significa, y aquí dice coppery belly. Coppery es obviamente cobre y belly, recuerden que es el vientre, entonces también habla exactamente de lo mismo. Y el nombre científico, pues obviamente también, latín cuprum, cobre, y ventris es el vientre, luego el nombre científico también hace exactamente énfasis al mismo tema. Pasemos entonces a este último, Rodrigo, y ya pues damos paso a preguntas para terminar por hoy ya esta primera parte de colibrí de altura, que vamos a tener más de colibrí de altura, vienen pues todos los colilargos y demás, que luego son una maravilla, que la próxima semana los estaremos presentando. Pero terminemos con este, Rodrigo. Sí, porque hay muchas preguntas. Ahí veo por el chat de acá de Zoom, hay muchas preguntas y cuestionamientos sobre el olivaderos. Bueno, el Derby es un colibrí un poco más pequeño que los otros. No llega a los 10 centímetros, está como en los 9.5 centímetros. Vive entre los 2.500 y los 3.600 metros de altura. También tiene el pico recto, delgado, de una longitud mediana, no es muy largo ni muy corto, es más o menos mediano. Y hay un dimorfismo entre el macho y la hembra. El macho es verde brillante, es un colibrí muy, muy brillante. Donde lo que lo caracteriza es que las supracaudales, o sea, por encima de la cola, tiene un verde iridiscente que cuando le da la luz, eso ilumina. Es muy bonito porque la cola en sí es negra, pero las supracaudales, cuando le da esos rayos de luz, uno siente como un destello, como una fogosidad de luz, que es lo que caracteriza a este Eriognemius. Hagamos un énfasis ahí, Rodrigo, porque recuerda que estamos aquí con pajareros coquitos. Entonces, sí, cuando tú hablas de supracaudales, es aquí donde estoy señalando, que es por encima de la cola, supracaudales. Sí. E infracaudales sería por debajo de la cola. Por eso es que Rodrigo ha hecho énfasis a los dos términos, pero es para que los coquitos realmente no se nos queden ahí locos. Listo, Rodrigo. Dale. Vale. Bueno, y a diferencia de los otros Eriognemis, este también tiene plumones tibiales, pero este, a diferencia de los otros que eran blancos, este lo tiene negros. Los plumones tibiales ahí no se le ve muy bien, pero se les ve una motica ahí en la tibia negra. La hembra es diferente al macho porque la hembra, el pecho, la zona del pecho es más blanca, con algunos punticos moteados como de verde. Es un colibrí poco común, se encuentra generalmente en áreas abiertas, en pastizales enmalezados. Yo lo he visto en varias partes. Esta foto creo que la hice en Puracé, abajo en el Cauca. Arriba donde está cerquita, donde se ven los cóndores, ahí es donde lo he visto. Aunque también se ve en la cordillera central aquí arriba por el Nevado del Ruiz y por ahí por esas zonas también es relativamente fácil de ver, no, es poco común. La cosa es que no es fácil de diferenciar porque es que verle estos colores y aquí se le está viendo el de la izquierda ligeramente azul en la frente, en la corona se le ve un poquitico azul, eso no es fácil de verlo, y no es fácil de verle esa iridiscencia de los colores en esas supracaudales, que es lo que realmente lo hace distintivo de los otros Eriognemis o de los otros colibríes, pero también es un colibrí muy, muy bonito. Muy bien, Rodrigo, este, como tú lo decías, entonces por eso es que se considera calzoncitos pierneoscuro, o sea, tiene también el plumo, pero en este caso negro, por eso el nombre genérico, pues el vulgar o el común. Lo menciono lo mismo que el calzadito patinegro, en realidad por esa característica que tú mencionabas, lo mismo en inglés. Miren aquí, black thick significa que también tiene esa parte de la tibia en negro, ¿sí? Y ya hablábamos pues de Eriognemis, pues ahora hablemos del Derby. Y el Derby realmente vuelve y se hace énfasis a un personaje en particular, en este caso
ese Edward Smith Stanley, que fue el 13º duque de Derby, que fue un famoso zoólogo inglés, que pues obviamente a ese personaje se le atribuye esta especie. Entonces, pasemos ahora sí a Carlos. Alejandro, si con ese derby claro, ¿tenés alguna inquietud? No, yo no tengo inquietud. No, inquietud no, comentario, aporte. Tengo un apunte por aquí. Si uno dice derby a secas, está diciendo el nombre inglés. Entonces, sí. para decir el nombre científico, tiene que agregar la I final, ¿cierto? Hay que arrastrarlo, derby. Claro, derby. Ah, sí, sí. Porque no, claro, no estaría diciendo sino el nombre inglés y no el nombre científico. Perfecto, ya. Excelente. Muy bien, excelente apunte. Muy bien, ahora sí, para que demos por terminado el día de hoy, se nos hace un poco tarde. No sé, Vero, ¿tú tienes alguna pregunta que hayas visto por ahí o lo vemos en el Zoom? Porque, ¿o que ya tenían algo de los libaderos que mencionó Rodrigo? Yo, lastimosamente, por estar compartiendo pantalla, no puedo estar viendo el chat, pero pues no sé si ustedes ahí alcanzan a ver. Bueno, las preguntas son otra vez de las cámaras. Quieren, pues, como charla especial de lo de las cámaras, entonces lo tendremos en cuenta para más adelante. También tengo, bueno, la recomendación de Federico Gaviria. Se tuvo que desconectar porque el deber lo llamó, pero tengo algunas de las recomendaciones que de libros. No los distribuimos nosotros, pero se los voy a ir diciendo. Uno es Field Guide to the Hummingbirds, de Miles McMullen. El otro es Tángaras y Colibríes, de Lucía Jaramillo de Olarte. Y el otro es Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural de Río Ñambí, de Aquiles Gutiérrez Zamora. Esas son las tres recomendaciones de libros sobre colibríes. Todos son libros ilustrados. De ahí yo solo conozco el de los colibríes de Lucía Jaramillo del Arte. Es muy bonito. Entonces ahí son, no los distribuimos nosotros. Por eso yo no los he mencionado antes, porque mencioné los que distribuimos en la SAO. Pero esta es una recomendación muy bonita que nos hace uno de los socios de la SAO para que busquen libros que tengan que ver con... Vale la pena recordar, Vero, que tenemos, lo dijimos la semana pasada, tenemos el libro de colibríes disponible. ¿Nos recuerdas el nombre del libro? Porque no lo tengo en mi mente, pero tenemos un libro disponible en la SAO que está muy, tenemos muy barato. Tenemos joyas saladas de Colombia. Joyas saladas. Muy especial para socios. Muy especial para socios. Está súper bueno, de regalo también es súper bueno, quedan súper bien. Yo lo he dado de regalo, he quedado súper bien. En este momento no lo tengo acá, pero ese libro grandecito que les mostré la otra vez, este está disponible en la SAO. Y también está la guía de Ayerbe, la grande, y está la guía solo de colibríes de Ayerbe, también la tenemos disponible. Les estaré poniendo esta semana otra vez el recordatorio en las redes sociales junto con la imagen del libro para que lo adquieran con nosotros. Muy bien, entonces si no tenemos muchas preguntas visibles por ahí, yo sí quisiera 5 minutitos para darle la palabra a algunas personas. Por ahí veo, no sé quién quiere participar, nos levanta la mano, nos pone aquí la reacción para poder realmente darle la palabra y que tenga la oportunidad también de participar. ¿Quién quiere hablar? Perdón, Carlos, pero yo sí veo preguntas aquí en el chat de la ESTO. Dicen que si los colibríes se aparean en el vuelo, hombre, tampoco son tan pendejos de esa incomodidad, uno volando a aparearse. No, ellos se posan a ramita y el macho viene y volando se aparea, pero yo pues en vuelo que se apareen pues sería una novedad para mí. Mucha gente cuestiona y es válido los cuestionamientos de los libaderos, que es que si son para comodidad de los fotógrafos, pues es una cuestión personal. A mí personalmente como fotógrafo me gusta mucho hacer fotografías. Es cuestionable el poner libaderos o no ponerlos. Hay dos versiones o dos corrientes, uno que los defienden, otros que los cuestionan. Nosotros, digamos, como SAO, pues no podemos asumir ninguna de las dos vertientes. Sí, lo que sí decimos es que si los van a tenerlos bien cuidados, desinfectarlos con mucha frecuencia. Lo otro es que si se acostumbran los colibríes a venir a comer con regularidad, tenemos que ser constantes en la comida, porque hay colibríes que se vuelven dependientes del néctar de los libaderos, aunque ellos también
pues forrajean otras flores e insectos. Pero por ahí un biólogo como que muy serio hizo un estudio donde dejaron de alimentar unos colibríes en un sitio que los tenían demasiado cebados y se empezaron a morir los colibríes de hambre. Él dice que sí, que eso, él hizo ese estudio y plantea que eso sí puede pasar. Entonces eso sería un completo desastre. Entonces, como dijo Carlos al principio, si vamos a tener, hombre, recuerden en la mañana sacarle siempre la comidita a los colibríes, y tenerla muy bien pues limpia y desinfectada y las proporciones adecuadas de 4 a 1 o 4 de agua por una de azúcar. No sé si Vero, si veas más preguntas. No, quisiera solamente hacer una observación sobre lo que mencionaste, Rodrigo, en una de las diapositivas que explicamos la semana pasada y pasamos muy rápido por ahí hoy. Sí, ojo que ahí puede haber una confusión y que hay un acto de cortejo que mencionábamos en los colibríes, en donde el colibrí comienza a, pues depende de la especie, cada uno tiene una forma diferente de enamorar a la hembra, cada especie, pero en general los colibríes tienen una acción que es muy visible, y es que cuando ya la hembra acepta a ese macho, se remontan juntos a la altura y se van juntos, como revoloteando, y uno a veces cree que están peleando, y mentiras que es que se están revoloteando hacia arriba, y luego se desploman en caída libre de una manera impresionante, es una belleza verlo, hasta casi están a una medida menos de un metro del piso, y ahí dan la vuelta hacia arriba, o sea, ahí giran para evitar la colisión, pero es ese efecto de verlo subir en pareja, es muy bonito, y es parte pues del proceso de cortejo y demás. Lo otro, pues solamente para reiterar, tenemos muchísimos temas y nos perdonarán que no entremos pues en detalle en cada uno, porque para cada uno de esos temas pues tendremos en su momento una salida, y pues hemos prometido que tanto terminado esta sección de colibríes, vamos a estar mirando el tema de cebaderos, pues es decir, de bebederos, inclusive les prometí, sigo prometiendo que les voy a mostrar mi invento no patentado de las jeringuitas y los tarritos. Algunos ya me han escrito, a todos les mando las fotos, de manera que el que quiera que les anticipe algo me mandan por el WhatsApp, yo les mando las fotos, pero vamos a hacer una parte de uno de los programas al finalizar de los colibríes para eso, de los colibríes. Carlos, recuerda que en la próxima charla del asado, que va a ser el último jueves del próximo mes, la vas a dar tú sobre ese tema, correcto. Eso habíamos quedado. Sí, y este sí. Jueves, de una vez nos adelantamos, vamos a dar la charla del asado por Zoom, que es Conozca Colombia a través de sus aves, que la voy a dar yo. De algunos sitios en Colombia que vale la pena visitar, contando anécdotas y contando experiencias y cómo se llega allá, etcétera, etcétera. Espero que la disfruten. Bueno, por aquí hay una pregunta que dice que si a veces se fracturan los picos de los colibríes que se ven tan largos y rígidos. Y es cierto, los picos se fracturan, ellos no son flexibles. Se fracturan y sobre todo en las peleas, pero sobre todo es cuando se estrellan contra los ventanales. Por eso es uno de los temas que vamos a hablar, es cómo manejar esa situación de la muerte de los colibríes, o no solo colibríes, en pájaros en general que se estrellan contra las ventanas. Ese es otro tema que va a salir en el cucarachero del próximo mes, de ese manejo, porque es que es una tristeza ver esos colibríes con el pico partido. Por ahí vi a Daniel Piedradita hace un momentico, no sé si todavía sigue, que me mandaba una foto de un colibrí que no tenía sino medio pico y era con la lengua todo el tiempo afuera. Y es un colibrí que dependía de los libaderos. Si no tenía libaderos, el colibrí está muerto, pues se muere de hambre. Y eso pasa porque a veces no somos cuidadosos en cómo ponemos los libaderos muy cerca de un ventanal. Y un ventanal que da un reflejo tipo espejo. Y por eso es que los colibríes y los pájaros en general se estrellan y se pueden partir los picos. Bueno, doy paso a Vero a ver qué preguntas hay o qué comentarios hay o alguien que quiera levantar la mano. Aquí hay uno que levanta la mano desde hace rato y es Jorge Eduardo Mariño. Entonces, démosle entrada y ya está. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Como siempre, toda mi admiración y gratitud con la SAO. Un saludo especial a Carlos Restrepo y a Rodrigo Gaviria. Hemos aprendido mucho desde la Villa Santa Gloria de las Jotas acá en la vereda de Mesitas. En el hermoso municipio de Rivera Huila. Yo tengo una pregunta, además de
tan buen aprendizaje y que creo que obedecería a todas las, a todos los colibríes, no solo a los de tierras altas. Y me gustaría, ojalá en alguna de las próximas sesiones que se tuviera en cuenta, y es sobre la interacción de otros polinizadores con los colibríes. Yo pues aquí tengo un meliponario, un cultivo de crianza y conservación de abejitas, tanto nativas como, como las africanizadas apis que vienen a visitarnos, y encuentro en las flores, ya no en los bebederos porque encontré que morían mucho, no tengo ya esos bebederos porque al pelear por su néctar, pues los colibríes las ahogaban, ¿no? Entonces en otros platicos y en las flores ellos compiten tanto con abejorros, con abejas y con las nativas, incluso pues con algunos otros insectos los veo. Entonces, en ese maravilloso compartir de la naturaleza de los colibríes, me gustaría, don Carlos y don Rodrigo, que se tuvieran cuenta y nos ampliaran algunas experiencias de los colibríes con los otros polinizadores, con esa hermosa función que cumplen. Ese básicamente es mi aporte y muy agradecido. Y gracias por la respuesta que me llamó la atención de ese colibrí con ese pico tan largo, por eso hacía, si era muy rígido, porque en una amacilia vi que un pico, aunque no es tan grande, estaba como con unos, bueno, una deformación o algo causado, me imagino, por algún golpe. Muchas gracias a todos y saludos. Gracias, Jorge. Sí, trataremos de ir incluyendo esos comentarios, Jorge, que tú hablas. Recuerda que hicimos al inicio el comentario también de que a veces las abejas y las avispas y algunos otros insectos o abejorros pueden eventualmente ser un peligro para los colibríes, pero esto es la naturaleza, es decir, esa es la ley de la naturaleza y no hay nada que hacer, es decir, y tienen tanto valor las avispas, las abejas, los diferentes insectos como lo tienen las aves. Lo que pasa es que claramente nosotros pues tenemos una cierta preferencia, tú de pronto tienes una muy balanceada por tu cultivo y demás, por tu amor también por las abejas y esto. Pero bueno, finalmente vamos a ir hablando de este tema y lo que sí te quiero decir es que los colibríes sí tienen una preferencia por cierto tipo de flores, no por todas, por cierto, mientras que los insectos tal vez van a una mayor cantidad de flores que los colibríes no van. Los colibríes no van a todas las flores, solamente a los que les proveen la cantidad de néctar suficiente y con la concentración suficiente para que les permita la energía necesaria para mantenerse en vuelo, como decíamos al inicio, por tan prolongado ese periodo de tiempo. Entonces, probablemente en algún momento podremos hablar de cuáles son las, y eso no lo tengo acá, pero lo he consultado y lo tengo por ahí, cuáles son las flores específicas a las cuales los colibríes frecuentan, que es interesante porque muchas personas en la pajareada me han preguntado también que quieren hacer jardinería y ayer en la AO también estuvieron discutiendo el tema, te acordarás, Jorge, que estabas allí presente, y me parece muy interesante porque hay varios libros, de hecho hay uno de la AO que le pregunté a Rodrigo, que está la gente muy urgida, Rodrigo, también para que le hagas un poco de promoción, que es un libro hermoso, que es básicamente eso, es las plantas y flores que hay que sembrar para que podamos atraer las aves, mejor que inclusive con bebederos o libaderos, es de forma natural. No sé, Rodrigo, si tienes algún comentario sobre ese libro, porque me han preguntado muchísimo. Hombre, es que el libro ya debe estar prácticamente listo, yo voy a tener que averiguar, pues que es que el problema de la cuarentena es la que nos ha limitado, pero hay que hablar con los editores a ver si ya no lo pueden entregar, porque eso se había dejado todo listo, incluso ya pagado por la SAO para volver a tener en nuestras manos este libro. Entonces, apenas lo tengamos, les estaremos anunciando para que lo puedan adquirir. Muy bien. ¿Alguna última pregunta que alguien tenga para ya cerrar definitivamente? ¿Quién quiere levantar la mano? Y ya vamos dando por terminada la presentación. ¿Alguien más? A ver, Eric, ¿usted qué está mostrando ahí su MOOC? Esa es una Saucerotia. Luis Molina está levantando mano. Ah, Luis, Villullo. ¿Qué más? Ese es un fiel visitante aquí al programa. Ah, bueno, buenos días, no, excelente la charla, muchas felicitaciones a Carlos y a Mauricio. Un aporte curioso que yo leí por ahí, que los colibríes visitan más o menos diario unas 3.500 flores, que necesitan la capacidad de energía.
Y lo otro es en los olivaderos, ¿qué diferencia hay entre el azúcar morena y el azúcar blanca? ¿Ellos escogen alguna en especial o es lo mismo? No, eso es muy importante, Luis, ojo con eso. Ojo con eso, en muchos, o sea, cualquier consulta que ustedes quieran hacer va a decir exactamente lo mismo. Tengan mucho cuidado en los bebederos, solamente utilizar azúcar blanca, full refinada, 100% refinada. No se utilice miel, ojo con eso, ni se utilice tampoco azúcar morena. ¿Por qué? Porque al no estar 100% refinada, genera hongos mucho más rápido y esto es perjudicial para las aves. Entonces, habría que estar cambiando los casi que ni siquiera día por medio, mucho antes. ¿Qué pasa? ¿No? Aquí pues una teoría pequeñita. Cuando las abejas, y aquí de pronto Jorge me podrá desmentir si no, cuando las abejas hacen su panal, ustedes miran que la miel de las abejas, ellas tienen la capacidad de deshidratar ese néctar que toman de las flores. Es decir, ellos toman el néctar que está muy líquido, pero cuando lo llevan a su colmena lo deshidratan. Por eso la miel es tan espesa. ¿Qué pasa cuando uno mezcla esa miel con el agua? Inmediatamente empieza el proceso de fermentación rapidísimo. Eso significa que en unas cuantas horas es probable que ya ese concentrado empiece a afectar las aves y a ser perjudicial para ellas. Entonces, mucho cuidado, siempre recomendar 4-1 la relación y siempre azúcar blanca refinada. ¿Listo? No sé si eso... Muchas gracias por el aporte, muy formal, muchas gracias. Okay, perfecto. Bueno, les agradecemos a todos nuevamente, hoy estuvimos full, el Zoom estuvo full, hubo gente que ni siquiera pudo entrar, ya no había más cupo, de manera que para próxima los invito a que entren bien rapidito a coger fila ahí en la sala de espera, y mil gracias a todos por estarnos acompañando, porque pues eso lo único que nos da a entender es que esto les está aportando, que les está gustando, y siéntanse libres todos de escribir al WhatsApp o en el grupo de Pajareando con la SAO todas sus inquietudes, y pues allí obviamente las iremos implementando en las presentaciones, de forma de que cada que salgamos pues tengamos un contenido mucho más viable. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, felicidades a todos, nos vemos la próxima semana, chao, chao. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Con gusto a todos por gracias, participar. Gracias, Tocayo. Muy interesante todo. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Carlos. Sí, antes de que cerres, hicimos una encuesta a través de Instagram, participaron 300 personas, porque cuando montamos las fotos de ciertos registros que hacen en Pajareando desde la ventana, no ponemos qué especies son, porque empezaron a decir que querían identificar. Sin embargo, muchos sí lo seguían pidiendo, entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta para ver que cuántos querían y cuántos no, y fueron 70-30 que ganaron los que sí querían la identificación. Entonces lo que vamos a hacer es postearlas en el caption, o sea, en la descripción de la foto, pero no individual, o sea, que los que quieren seguir jugando a identificar las especies pueden hacerlo, luego abren y pueden corroborar si identificaron correctamente o no. Y los que quieran identificar la identificación de una, simplemente lo abren y ahí les sale toda la información. Eso lo vamos a hacer Carlos y yo entre la semanita. Vamos a estar posteando dos tandas de a 10 fotos de Pajareando desde la ventana. Y muy rico para que sigamos todos identificando aves. Y la charla del jueves, ¿a qué hora es? Y mandan el Zoom por la sala. Sí, ese siempre se postea, todo queda grabado, o sea, esa charla también va a quedar grabada como esta, todo queda en el Facebook de la SAO. Esta va a ser a las 6:30 de la tarde, el jueves. Esta es la charla mensual que siempre se ha venido haciendo en la SAO. Rodrigo, ibas a decir algo. Gracias. Sí, no, iba a decir que a las 6:30, Martina, y a todos ustedes los espero el jueves para que hablemos de... Conozca a Colombia, que los colombianos muchas veces no conocemos a Colombia y las aves son una gran disculpa para poder viajar y conocer nuestro bello país. Muy bien, entonces cerramos. Básicamente no sé si están viendo ahí esta última diapositiva. Ah, perdón. El Huila los espera. ¿Cómo, perdón? El Huila los espera, paraíso turístico por descubrir. Ah, muy gracias, bien, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, sí, simplemente mucha gente me ha preguntado que por guías y demás, y
y realmente yo creo que en el Instagram, tanto de Rodrigo como el mío, pues hay demasiadas aves y ahí pueden utilizarlo como guía. El de Rodrigo es R-Gaviria, Rodrigo, como R, Rodrigo-Gaviria, y el mío es C-I Restrepo, de manera que quien quiera entrar a ese Instagram, ahí se pueden guiar, hay muchas fotografías de aves en donde pueden ver el nombre, generalmente tanto Rodrigo como yo colocamos pues una breve historia de dónde encontramos el ave y cuál es el nombre científico, el nombre común, el nombre en inglés, entonces le sirve como guía a quienes lo quieran pues consultar. Nuevamente, mil gracias a todos. Una feliz resto de domingo. Que lo disfruten mucho en familia y, obvio, en compañía de las aves. Hasta el próximo fin de semana y, bueno, ya sí despedimos el grupo finalmente. Felicidades, chao, hasta luego.